Nos encontramos en el CEPEN número 3 de la ciudad de Zapala, donde se está desarrollando una importante jornada. Dialogamos con la profe Claudia de Computación, que seguramente nos va a ampliar detalles. Buen día, ¿cómo andas? ¿Bien? Buen día, acá estamos, este momento nos convoca porque nuestros estudiantes de terceros años y quinto año han viajado hacia la ciudad de Neuquén a un encuentro sobre uso seguro y responsable de Internet. Los chicos estuvieron trabajando durante mucho tiempo en producciones de huella digital, difusión de imágenes sin consentimiento, grooming, ciberbullying, todas estas, sextorsión, sexting, sharenting, todas estas temáticas que los atraviesan en su adolescencia, y las estuvieron trabajando, las combinaron con herramientas informáticas, folletería, video, infografía. Y ahora llegó el momento de exponer. Nuestros estudiantes expusieron en Neuquén sus trabajos, pero no todos pudieron viajar, entonces ahora llegó el momento de exponerlo para toda la escuela. A su vez invitamos a las CEPETs para que puedan traer sus diferentes proyectos, que también están participando. Bueno, uno puede observar el entusiasmo de los alumnos, seguramente ustedes como profesores también lo perciben, en ese aspecto ha sido positivo. Sí, ha sido muy positivo. Sí. Bueno, voy a saludar a la profe Natalia. Hola, buen día. Del Departamento de Educación Digital. Sí, nosotros pertenecemos al equipo de Educación Digital y hoy estamos acompañando al CEPEN 3 y al resto de las escuelas con esta implementación de tecnología para revalorizar los trabajos que hacen los chicos dentro del aula, que quizás muchas veces no es visualizado por el resto. Están trabajando también con algunas capacitaciones que se le dieron a los docentes que dictó de Educación Digital para que lo puedan implementar en el aula, y a la vez también otras herramientas como programación, por lo cual también se invitaron al resto de las escuelas para que puedan visibilizar todos estos trabajos que realizan durante todo el año, tanto los estudiantes como los profesores, y el empeño que pone la escuela para modificar la educación y adecuarla a las necesidades actuales. Claro. Con nuevas herramientas. No, por supuesto, qué interesante. Bueno, propio Oscar, un gusto saludarte. Buenos días a todos. Bueno, como referente también de educación, ¿cómo estás viviendo este momento? Y consultarte, ¿esto se va a desarrollar en ambos turnos? Esta propuesta sí se va a llevar adelante acá en el CEPEN 3 en los dos turnos. En el turno tarde a partir de las 15 horas. Así que, bueno, están invitados a poder participar, acercarse y poder ver los trabajos de los alumnos, ¿sí? Los trabajos de los estudiantes, que es la intención de esta propuesta, ¿sí? Poder llevar que el trabajo no quede únicamente en el aula y con el profesor, sino que el resto de la comunidad tenga conocimiento del trabajo que se está realizando dentro de las aulas, ¿sí? Y con esto de poder enriquecer las propuestas didácticas con distintos recursos tecnológicos, que siempre apuntando a las necesidades que los estudiantes demandan hoy en día. Claro. La verdad que muy interesante. Bueno, voy a saludar al más joven del grupo, Alejo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, buenas. Los proyectos de los chicos, la verdad que están muy buenos, hablar de todas estas cosas. Lo que estaría bueno también sería que a futuro se pueda hacer, el proyecto sea abierto a todo público, así vienen los padres y demás gente afuera de la escuela, así también ve los proyectos que hicieron los chicos. Está bien. Bueno, me dieron pie para consultarle, por lo que mencionaste, Oscar, ¿está abierto a la comunidad, a los padres de los alumnos que pueden acercarse? En esta ocasión, por una cuestión de ubicación del lugar y por los espacios, solamente se invitaron a las escuelas, a los estudiantes. Perfecto. Está previsto, dentro del calendario escolar para el año que viene, hacer una propuesta que se llama Educatic, que es a nivel provincial, donde se hacen las muestras de todas las escuelas, y ahí sí está abierto a todo público. Está bien. Teniendo en cuenta la altura del año, es una de las últimas actividades, por supuesto, como un cierre anual. Y,
Y sí, las escuelas tienen su dinámica ya programada, tienen varias actividades de acá a fin de año. El que se haya podido realizar este evento cuenta con el trabajo de la profesora y la predisposición del resto de los profesores de las otras instituciones, los directivos, ¿sí? De poder generar este espacio realmente donde ya no había. Claro. Pero la intención en este primer momento es, y luego de la pandemia y todo, es empezar a movilizar y a poner en funcionamiento este tipo de actividades nuevamente. No, excelente propuesta. Bueno, no es la intención de sacarle mucho tiempo porque sabemos que están en plena actividad, pero Claudia, resaltar, y me remonto a muchos años atrás, que el CEPEN 3 siempre fue un referente, un líder, podemos decir, en lo que es computación, tecnología digital. Sí, de hecho es la única escuela que tiene dos salas informáticas que fueron equipadas mediante proyectos hechos por los estudiantes, que es lo más importante que tenemos. O sea, claro, los estudiantes es lo más importante que tiene la escuela, y ahora nuevamente lo estamos activando, lo pudimos activar, vamos a comenzar a trabajar así. Esa también es, digamos, una razón para hacer esto, para poder adquirir el nuevo equipamiento, para adquirir cosas más actualizadas, y que seguramente los chicos son los que lo van a conseguir porque los trabajos son de ellos. Claro. Es bueno resaltar, sos joven, ¿cuántos años de trayectoria en la institución? 17, muy bien. Y tomo como referencia a Alejo. ¿Dónde cursaste estudios? ¿Está bueno? Yo empecé en 2017 del EP11, y ahora, bueno, hace dos meses estoy trabajando en educación digital. Mirá, con Natalia, Oscar, y estoy aprendiendo porque recién es mi primer trabajo, así que... Bueno, lo mejor para vos, porque sos parte del futuro. Dale, que se está ahí a la vuelta de la esquina. Es un honor trabajar con este equipo, y bueno, tenemos que aprender cosas con ellos. Bueno, gracias, Oscar, gracias, no, Natalia. Gracias a ustedes. Lo mejor para ustedes.